Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Algunos comerciantes de la avenida Olaya Herrera querían realizar hoy una pequeña protesta con motivo de paralizar la obra que se realiza en esta avenida principal de la capital araucana. Primero, porque no están de acuerdo que la vía quede más alta que los niveles o los pisos de sus establecimientos comerciales. Y segundo, porque se está dando mucha prioridad al peatón. Algunos comerciantes de la avenida Olaya Herrera del municipio de Arauca se oponen a los trabajos de esta importante obra de desarrollo para el municipio capital, porque se le está dando más prioridad al peatón que a los vehículos. La preocupación de los comerciantes, que como este es el sector comercial por mayor en Arauca, se reduciría la circulación de vehículos. Y la preocupación de ellos, pues hoy, por iniciativa de los comerciantes, trataron de paralizar la obra. La administración municipal construye esta obra con el fin de ser el primer centro comercial a cielo abierto en el país. El secretario de Planeación Municipal llegó al lugar donde dijo que el peatón es la prioridad del centro comercial a cielo abierto. Hoy se presentó un inconveniente, pero es más que todo en criterios en cuanto a los niveles de los andenes. Usted sabe que estos locales de la carrera 20 son locales que llevan 30, 40 años de haber sido fundados, pues lógico que están por debajo del nivel de la vía pública y de los andenes, y ellos quieren que los sigamos dejando abajo para que no le afecte esto el diseño de los locales de ellos, y ellos deben de poner también de su parte, deben esto arreglar sus locales, subirlo de nivel para así no perjudicar a ninguno, ¿sí? Porque es que esto es una obra de magnitud, que es una obra para la sociedad, para el peatón, para los comerciantes de la carrera 20, entonces son inconvenientes pequeños en cuanto a medidas de centímetros, de 20 centímetros, de 30 centímetros, que ellos quieren darle más prioridad a los vehículos que al peatón, y nosotros estamos en contra de eso. Nosotros queremos darle la movilidad al peatón, que es lo que está ahorita priorizando toda normatividad que sale en la parte de ordenamiento territorial. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que al parecer son 5 comerciantes que se oponen a esta obra y que otras personas del sector estarían detrás de otros intereses personales. Mañana en las horas de la tarde se realizará una reunión con 4 o 5 comerciantes que son los únicos que se oponen a esta importante obra que generaría progreso a la capital araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Delincuentes hurtaron 28 computadores en el Colegio de los Fundadores del municipio de Arauca. Contrato de pavimentación del dique vía por 18 mil millones de pesos, solo avanzado en un 15%. Control político a la Secretaría de Infraestructura Departamental, fue más una rendición de cuentas que debate. Renunció el secretario de Agricultura Departamental, Ramón Ríos. Empresarios, trabajadores y ganaderos no podrán acceder a créditos de Lidear directamente por la reestructuración hecha. Nuevamente en la arena política, el líder político araucano, Pedro Jesús Orjuela Gómez. Delincuentes hurtaron 28 computadores del Colegio Los Fundadores del municipio de Arauca. Docentes solicitan vigilancia a las 24 horas en las instituciones educativas. Ladrones al acecho en el municipio de Arauca. Esta vez delincuentes ingresaron a la institución educativa de los fundadores y hurtaron 28 computadores de la sala de sistema. Nos encontramos hoy al amanecer con una sorpresa, y es un WhatsApp que coloca el señor rector, que por intermedio de una madre de familia se entera que hubo como un movimiento raro anoche aquí sobre la escuela, y efectivamente pues habían hurtado la escuela. Y
pues hicieron un daño en términos de la sala informática. Se robaron 28 computadores portátiles y un videobeam, un router para la cuestión del internet, todo eso se lo llevaron, un televisor de 60 pulgadas. Ese es como el daño que tenemos hasta en este momento calculado, porque nos toca comparar con los inventarios y con la investigación que está haciendo el CTI en este momento. Los docentes dialogaron con los vecinos del colegio para poder buscar en las cámaras de seguridad. Hablamos ahorita con un vecino para ver si nos facilita mirar más o menos en los horarios en que se presume que hubo un movimiento y eso, para mirar por las cámaras, a ver si se tiene pues algún indicio de qué fue lo que pasó y quiénes se metieron y eso. Pues está en manos de las autoridades, porque ellos son como los competentes en este momento, no sin antes pues nosotros estar indagando con la comunidad a ver qué sabe, qué conoce al respecto y que por favor pues se recuperen estos elementos que tanto le hacen falta a los niños, ¿no? Aquí el daño se le hace a los niños. Según el coordinador de la institución educativa, 180 estudiantes son los perjudicados con este hurto. Pues aproximadamente ahorita con todo ya, digamos, con la estabilización de matrícula y eso que hay al respecto, por ahí unos 180 estudiantes. Los docentes le hicieron un llamado a las administraciones municipales y departamental para que mantengan la vigilancia en los colegios. El llamado que siempre se le ha hecho a las autoridades es que realmente se coloquen las cosas en los momentos en que deben colocarse. Se avecinaba, por ejemplo, la cuestión de las vacaciones intermedias y las escuelas quedan solas, definitivamente solas, y es irónico que 3 días antes de finalizar el segundo periodo lectivo para entrar a vacaciones, se acabó la vigilancia. Entonces mire las cosas que están pasando. Y además que Arauca tiene una fluidez de personas de diferentes partes, ¿sí? Que, es decir, hay una cantidad de población heterogénea en términos de comportamiento social que afectan esta cuestión. Es decir, Arauca hasta los tenderos y todo el mundo vive asustado. Entonces imagínense una escuela que queda sola, pues eso es un Paganini para los ladrones. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizan las respectivas investigaciones del hurto en este colegio de la capital araucana. Contrato de la pavimentación del dique vial por 18 mil millones de pesos solo ha avanzado en un 15% de su ejecución. Secretaría de Infraestructura convocará a una mesa técnica. Noticias La Lupa Araucana consultó a la Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca sobre el contrato de 18 mil millones de pesos para la pavimentación del dique vía del municipio capital. En 7 meses solo se ha avanzado en un 15% de su ejecución, según la secretaria. En este contrato cabe señalar que fue un contrato cuya acta de inicio está el 29 de diciembre del 2017. Durante los primeros meses estuvimos pendientes del tema de los permisos ambientales. Dimos inicio a la ejecución de los trabajos de replanteo, de localización y de estabilización de los taludes. En estos momentos tenemos un avance cercano al 15%, no hemos avanzado mucho porque la ola invernal ha estado pues muy crucial en el sector. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, que hasta que no se estabilicen los puntos críticos del dique, no continuarían los trabajos. Vamos a hacer una reunión la próxima semana con la Alcaldía de Arauca, con el Comité de Gestión del Riesgo y representantes de la firma contratista de la interventoría para establecer los procedimientos que vamos a tomar o las decisiones administrativas que vamos a tomar frente a la ejecución del pavimento, puesto que hasta que no se estabilicen los puntos críticos que están en estos momentos inundando la ciudad de Arauca, inundando nuestro dique perimetral, pues va a ser difícil que nosotros podamos darle continuidad a los trabajos. Eso nos llevará a tomar decisiones y debemos suspender las obras hasta tanto pues los puntos críticos se puedan solucionar y pues además se pueda garantizar que este tipo de inundaciones no van a afectar la estructura del pavimento. La funcionaria señaló que son 8.5 kilómetros que se pavimentarán en este dique. Todo el dique son 8.5 kilómetros de pavimento y reforzamiento de este dique perimetral y va desde el punto, desde la embajada hasta Caño Jesús. Ese contrato de los 19 mil millones de pesos con interventoría. La administración departamental adelanta otro proceso de pavimentación del dique por 9 mil millones de pesos. Hay otra etapa que está en página en estos momentos, en proceso precontractual, y es desde el sector OIT hasta la embajada por 9.800 millones de pesos. La meta nuestra es
terminar la pavimentación de todo el dique perimetral para que se constituya pues en un anillo que permita y facilite la movilidad y transitabilidad de los araucanos por esos sectores. La disculpa del contratista del contrato de 18 mil millones de pesos de pavimentación del dique vía es porque el dique se rompió en la vereda El Torno y ha inundado gran parte de Arauca y que las fuertes lluvias que azotan a la capital araucana no ha dejado trabajar. Control político a la Secretaría de Infraestructura Departamental fue más una rendición de cuentas que un debate. Liquidaciones, actas y procesos es el dolor de cabeza en esta dependencia. La Asamblea Departamental de Arauca realizó control político a la Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca. La deficiencia de las liquidaciones y los trámites en esta dependencia es por falta de personal. El balance es positivo, nace una iniciativa que propuso un debate precisamente porque pues mucha gente le comenta a uno que los procesos o liquidaciones parciales y demás, los procesos que se van a iniciar en su etapa contractual están demorados. Entonces, incitamos a la secretaria, a todo su equipo para escucharlos, que justificaran ellos por qué la demora en estos temas, y pues ellos justifican que la planta personal es muy pequeña, tienen 11 personas de planta y unas OPS que contratan por algunos meses. Nos muestra un informe donde reciben de administraciones anteriores 156 liquidaciones pendientes, de las cuales evacúan 80, y del 2016 58 liquidaciones pendientes, de las cuales solamente se habían evacuado 8, y del 2017 de 85 pues no se ha podido concretar la terminación de esas liquidaciones. Entonces le decía yo a ella pues que al mirar esos resultados uno se preocupa de ver que pues no está siendo efectiva o no están ejecutando rápido todos estos temas que les competen a esta secretaría. Para el diputado citante, esta problemática que se está presentando en esta dependencia se le debe informar al ordenador del gasto. Se le informe al señor gobernador que ella manifestaba que hay una sobrecarga laboral en esta dependencia, y eso es preocupante porque habla de que los empleados están trabajando muchas horas más y se están extralimitando en tiempo y en una sobrecarga de porcentaje muy alto, según lo que ella explicaba. Como hay una reestructuración pendiente de la planta de personal de la gobernación, pues decir que se ha tenido en cuenta para que esta oficina, que maneja un porcentaje importante de los recursos que asigna la gobernación, aproximadamente en las diferentes vigencias se han están manejando un 20% de los del presupuesto del departamento. También se realizó un estudio de mercado que ayudaría a agilizar los procesos en esta dependencia. Ellos manifestaban que se hizo un proceso para un estudio de mercado donde también va un software, que eso ayuda a que se estandaricen los precios para pues también que haya más agilidad. También un manual de supervisión. Son todos estos factores que pues, buscan contribuir a que haya más celeridad en los procesos que allí se manejan. Esas fueron unas de las conclusiones, y pues yo le decía que era preocupante porque así ellos estén limitados en personal, pues obviamente la calificación que se le puede dar a una dependencia, cuando en plan de desarrollo también tenían un 51.38% de avance, nos preocupaba, y era entendible que el personal era fundamental, pero a la hora de una calificación pues obviamente no se puede obtener un buen puntaje. Igual control interno hace un seguimiento a cada dependencia. Según el líder político, el año pasado a finales del año se realizaron varios contratos con vigencias futuras porque durante el año 2017 no se hizo absolutamente uno. El año pasado también yo cité al debate preocupado porque el año pasado en finales de año se hicieron una cantidad de contratos con vigencias futuras porque en el transcurso del año no se alcanzó a hacer estos procesos contractuales. Me preocupaba que sucediera lo mismo este año. Ellos manifiestan que ya la mayoría de procesos de contratos para la vigencia 2018 están prácticamente en su mayoría listos para subir a página, que en este mes de julio lo hacían y que la mayoría de proyectos están previsto que se ejecuten a finales de año. Entonces, estamos atentos a que así sea y que toda la preocupación y la citación que yo hice es en aras de que la economía del departamento se dinamice, que generen empleos con estos proyectos, que le compren al comercio, le compren a unos proveedores y que definitivamente lleguen los proyectos rápido a las comunidades, que es lo que más nos interesa también cuando nosotros aprobamos un presupuesto aquí en la Asamblea Departamental. Para el año 2018 existen algunos proyectos que tienen disponibilidad presupuestal para su ejecución. El 2018, como lo dije hace un momento, nos mostraban que la mayoría de proyectos que están para el 2018 ya están, algunos ya con disponibilidad presupuestal,
y otros ya viabilizados. Entonces eso nos comentaba ella para que le vamos a hacer seguimiento, porque ellos dijeron que en estas semanas de julio se avanzaba ya con esos procesos. Entonces eso fue una de las conclusiones. Y el resto, pues también en las conclusiones acordamos que la Secretaría de Obras nos hace llegar un listado de todas las parciales que han pagado. Ella hablaba que han pagado parciales por más de 25 mil millones, pero a mí me motivó también a hacer el debate es porque se han hablado con varios contratistas y dicen que hay muchas demoras en que les paguen parciales y en las liquidaciones. Entonces, preocupado por ello, pues dijimos que así el personal sea poco, se pidió respetuosamente, se hagan esfuerzos para que definitivamente una obra no se trunque el buen funcionamiento de ella, porque hay contratistas que dependen a veces de las parciales para poder pagarle a sus empleados, para poder pagarle a sus proveedores, gente que le fía y demás, gente que trabaja con créditos. Aunque el control político a la Secretaría de Infraestructura Departamental se convirtió más en una rendición de cuenta que en un debate en la Asamblea Departamental. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vital ITS cuenta con los servicios de neurología, electroencefalograma, estudio polisomnográfico y consulta por neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones, habitualmente hiperapnea y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo cranoencefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otras. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7:30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y renunció el secretario de Agricultura Departamental, Ramón Ríos, para ser candidato a la alcaldía de Fortul. Es la primera baja en la administración, humanizando el desarrollo. Ante el gobernador del departamento de Arauca presentó su renuncia al secretario de Agricultura Departamental, Ramón Ríos. Al parecer, el funcionario sería candidato a la alcaldía del municipio de Fortul. Se hizo efectiva la renuncia ante el señor gobernador en el cargo de secretario de Agricultura del departamento. Son 2 años y medio que estuvimos al frente de la cartera y, bueno, pudimos de alguna manera trabajar mancomunadamente con todos los gremios y los sectores del departamento.
de acuerdo a las posibilidades económicas que se ejecutaron y pues sobresaliente el tema de gestión a nivel nacional. Con el gobernador pues siempre hemos estado en coordinación para que los proyectos y programas que se tenían previstos dentro del plan de desarrollo se pudieran ejecutar y se pudieran adelantar para entregarnos algunos resultados importantes para la productividad del departamento. Según Ramón Río, su renuncia es con el fin de no inhabilitarse para poder aspirar a la alcaldía de su municipio. Bueno, nosotros desde hace 4 años colocamos nuestro nombre como precandidato y es unas aspiraciones como cualquier ciudadano que se tiene, ¿no? Seguir aportándole a su municipio y esta vez pues también voy a colocar mi nombre como posible precandidato a la alcaldía del municipio de Fortul. La renuncia al secretario de Agricultura se debe dar antes del 23 de octubre por parte del gobernador del departamento de Arauca para no inhabilitarse. La renuncia debe hacerse efectiva antes del 29 de octubre, que es la fecha límite que se ha dado para que no exista ninguna inhabilidad. Tenemos algunas conversaciones pendientes con el señor gobernador para hacer el empalme correspondiente con el sucesor del cargo y pues eso lo define directamente él. Estos son puestos que son de libre remoción y nombramiento y pues se obedecen esta vez a la renuncia protocolaria que se hace para el cargo como tal. Para el funcionario de la cartera de Agricultura, ¿se va satisfecho con las labores desempeñadas hasta el momento en esta dependencia? Bueno, yo pienso que es una experiencia muy importante donde pudimos compartir y ayudar a algunos sectores que de alguna manera se habían visto desfavorecidos en mandatos anteriores. Y bueno, hicimos el esfuerzo humanamente posible para poder llegar hasta el último rincón del departamento. Conocimos todo el departamento, muchas veredas, muchos gremios que tienen unas iniciativas importantes y que fueron fortalecidas y que esperamos que eso perdure en el tiempo, esos proyectos que se han adelantado a través de los gremios pues se mantengan porque cada día la economía pues va a ser mucho más difícil, más reducida y que pues esa es la satisfacción que a uno le queda cuando el esfuerzo conjunto con el equipo de trabajo pudimos llegarle a mucha comunidad necesitada. Ahora hay que esperar que el gobernador del departamento de Arauca le acepte la renuncia al secretario de Agricultura y nombre un nuevo secretario para realizar el respectivo empalme. Empresarios, transportadores y ganaderos no podrán acceder a un crédito Validear directamente por la reestructuración hecha. Ahora lo tendrán que hacer mediante un operador. Los empresarios, transportadores y ganaderos del departamento de Arauca rechazaron la reestructuración del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR porque ahora no podrán solicitar o acceder a un crédito directamente. Salgo un poco con el conocimiento de la reestructuración triste. Más con el gremio ganadero, que era nuestra preocupación de querer enfocar los procedimientos para ayudar a apalancar una economía tan sufrida como era el ganadero. Pero la exposición de la directora pues era una exposición justificada según la normatividad vigente que hay dentro de la superintendencia financiera. Pero es muy grave para Arauca. Con esta reestructuración del IDEAR, los créditos fueron modificados. Los créditos fueron modificados y beneficiados a la estructura del negocio para apoyar la economía que está establecida gubernamental, más no para la economía regional, la productiva, que es la que necesita la ganadería, los transportadores, los comerciantes. Nos dieron un vínculo, pero con un intermediario, con un operador que tiene que estar registrado. Entonces, eso para nosotros nos va a encarecer los costos. ¿Por qué? Porque una persona como integradora o operadora tiene un aparato administrativo, tiene una cantidad de responsabilidades que tiene que pagarse y esos costos no los va a perder el IDEAR, se los van a cargar a los gremios,
Entonces, eso es lo preocupante. El Comité de Ganadero del municipio de Arauca no puede participar para los créditos porque no se quedan inscritos a nivel nacional. Queríamos que nosotros, como Comité de Ganaderos, pudiéramos participar, pero creo que no podemos porque estamos en una vigilancia de la super sociedad, de la super financiera, que no, en realidad no estamos afiliados. Vamos a ver los procedimientos, a ver, porque lo ideal es que esos recursos, los 71 mil millones de recursos que dice que tiene el IDEAR, sean el apalancamiento del desarrollo de los ganaderos, de los transportadores, de los comerciantes, para que solucionen sus problemas mediáticos acá en el departamento. Para el ganadero José Santos Ruiz, no se podrá tener acceso directamente a un crédito. El ganadero, ni el comerciante puede tener, ni el transportador puede tener acceso directo, tiene que ser por medio de un operador. Los créditos que se vayan a solicitar ante el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR se tendrán que hacer mediante un operador que hasta el momento no lo ha definido el gobierno departamental. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Umar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA, de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Y nuevamente en la arena político, el líder araucano Pedro Jesús Orjuela. En el departamento de Arauca no se puede seguir presentando más demandas por elecciones populares. Los líderes políticos militantes del Partido Liberal Colombiano recibieron positivamente el fallo a favor y del regreso a la política de Pedro Jesús Orjuela Gómez a la arena política. Como podemos mirarlo desde el punto de vista político, esa es la dinámica. Hay una normatividad que nos obliga, independiente del consenso muchas veces de la parte electoral, nos obliga a cumplir unos requisitos que en su momento pues fueron propios de decisiones jurídicas, judiciales, y hoy se está viendo que nuevamente, gracias a un nuevo fallo, pues se le da la disponibilidad al amigo Pedro Orjuela de ser nuevamente representante. Obviamente le he entendido que ya pues prácticamente es un periodo que va hasta el 20 de julio, pero bueno, eso demuestra que tenemos que creer en las instituciones del Estado y que para bien de tanto de él como de la colectividad liberal, se dan estos hechos donde se demuestra que se trabaja de manera objetiva. Para el líder político, la curul de la Cámara Representante no es del Partido Liberal, sino de todo el departamento de Arauca. Aquí lo importante es que esa curul, que no solamente debe ser del Partido Liberal, es una curul que es de los araucanos y siempre hay que trabajar es por Arauca. Yo he dicho que ese tema de la demanditis, de que cómo tumbo a este que se subió con el consenso del pueblo, pues tiene que terminar en eso, ¿no? En que lo que vale verdaderamente y lo que es importante es cómo llego yo a trabajar en el Congreso
por un Arauca que cada día tiene menores condiciones o condiciones desfavorables para salir adelante, que tanto nos merecemos que se dé. Al parecer, Pedro Jesús Orjuela sería candidato a la alcaldía de Arauca, pero se tiene que realizar un consenso entre los liberales. Es un tema simbólico, mire que se le restituyeron los derechos, lo cual le permite ser hoy por hoy, como lo ha expresado, ser precandidato por el Partido Liberal a la alcaldía, en este caso la alcaldía de Arauca, la capital. Y claro que tendrá que haber un consenso, claro que tendremos que ponernos de acuerdo, claro que bienvenida esa iniciativa de nuestro amigo Pedro Orjuela, y si el consenso da para que él sea el que nos represente en esa candidatura, pues ahí estaremos como liberales apoyándolo en este caso, y si no es, pues también esperemos que de la misma manera apoyemos la propuesta que del consenso general del partido pues salga para las diferentes instituciones, en este caso la alcaldía de Arauca. Las demandas entre los mismos partidos políticos se tienen que acabar en esta región del país. No solo al Partido Liberal, yo sí le mando un mensaje muy especial a toda la dirigencia política de Arauca. Independiente a lo que tiene que ver con el proselitismo político, el tema electoral, respetemos la voluntad del pueblo y no estemos tratando de llegar a estas instancias siempre por ese medio de cómo lo demando, cómo lo quito del medio, porque definitivamente soy yo el que tengo y quiero ser aún en contra de la voluntad del pueblo. Entonces, eso le hace daño a Arauca. Eso le hace daño a Arauca, y claro que como liberal pues es la orientación o es el deseo que siempre he querido dentro del partido, que acabemos con esta mala conducta. Nosotros, en especial en Arauca, se demuestra, se mira mucho este tema, donde si no ganamos en las urnas estamos pendientes cómo tumbamos al que llegó para poder llegar, y quienes pierden en esos traspasos que se dan, pues obviamente es el pueblo, es la región, es el departamento. Entonces, claro, Carlos, mire, ojalá tomemos conciencia, que hagamos el mejor ejercicio, que trabajemos por las comunidades y que sean ellas las que digan quiénes quieren que los represente. Y una vez se dé esta sabia decisión o esta orden del pueblo, pues que se respete para que en ejercicio de su trabajo le puedan llegar los recursos que merece Arauca y que todos queremos que se dejen. Algunos líderes políticos del Partido Liberal le dieron la bienvenida nuevamente a las toldas liberales a Pedro Jesús Orjuela y a la política en esta región del país. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que se conecten con nosotros mañana a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. ¡Feliz noche para todos!